Un sujeto que se encontraba bajo los efectos de las drogas robó una camioneta GMC negra en el cruce de Zaragoza e Independencia y al tratar de escapar atropelló a varias personas que estaban reunidas en la explanada de Catedral, donde se llevaba a cabo una manifestación provida organizada por el Frente Nacional de la Familia. El saldo inicial fue de 16 personas lesionadas. De ellas, solo 9 fueron trasladadas a la Cruz Verde y a la Cruz Roja. Las demás fueron atendidas en el lugar con lesiones leves, por lo que no fue necesario llevarlas al puesto de socorros. Eran cerca de las 7 de la noche con 10 minutos del sábado. 1.700 personas estaban reunidas en los alrededores de la catedral, cuando una camioneta negra ingresó por el andador Morelos hacia la plancha de Plaza Guadalajara y se fue directamente hacia la multitud. La información que tenemos es, tal como se las estamos informando, un sujeto que bajo los efectos de alguna droga, de algún estupefaciente, roba una camioneta y en su intento de huida se mete por un andador peatonal y causa todos estos destrozos. La realidad es que no tenemos la información de que haya sido bajo mano armada. Esa información todavía la fiscalía la está investigando. El caos y la confusión invadieron Plaza Guadalajara. Nadie sabía qué estaba pasando, por lo que los llamados al 911 no se hicieron esperar. Mientras tanto, las personas que estaban en la plaza levantaron la camioneta para liberar a una mujer que quedó debajo del vehículo. En pocos minutos llegaron policías, bomberos y paramédicos para ayudar a los lesionados. Las personas bajaron al conductor de la camioneta y comenzaron a golpearlo hasta que llegaron policías tapatíos para rescatarlo, detenerlo y entregarlo al Ministerio Público. En la camioneta robada iba un niño de 4 años de edad que fue entregado a sus padres. El presidente del Frente Nacional por la Familia, Jaime Zedillo, hizo un llamado a las autoridades para que se investigue de forma transparente y se castigue conforme a la ley al responsable. Que nos presenten al agresor y que pague por el daño que ha hecho y que se haga justicia, porque no es justo que estas familias que están aquí celebrando, no es justo que pasemos una cosa de esta naturaleza y que aparte hayan hecho esto en una celebración como la nuestra. Además, pidió al Ayuntamiento Tapatío implementar mecanismos de seguridad en el primer cuadro de la ciudad para evitar otro tipo de hechos como el ocurrido el sábado en concentraciones masivas. Román Ortega, Mega Noticias. Vea nada más qué cosa, una zona completamente peatonal donde se mete una camioneta llena de personas y bueno, surge esta tragedia. Afortunadamente no hay personas fallecidas, pero sí todavía hay algunos lesionados en hospitales. Pero por eso queremos que hoy participe con nosotros en nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales y nos diga qué medidas cree usted que se deben de tomar para garantizar la seguridad en estas zonas que se han peatonalizado, que eran calles donde todavía se permite pues el paso para la carga, descarga de los negocios que están cercanos y que pueden ocurrir cosas como la que vimos justamente el fin de semana. Comuníquese con nosotros y recibimos todos sus mensajes y sus comentarios. Y aún le tengo más información respecto a este caso específico, y es que la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, asegura que bueno, han mantenido la comunicación constante con todas las personas y los familiares de quienes resultaron lesionados por el atropellamiento masivo del sábado allá afuera de Catedral. Sin dar detalles, afirmó que han brindado acompañamiento solamente y el apoyo para las familias. Añadió que la próxima semana van a dar a conocer mecanismos para reforzar la vigilancia en el centro histórico y evitar que ocurra otro hecho similar. Vamos a seguir dando el acompañamiento, entonces creo que por eso el asunto está atendido y está revisado. Hemos estado platicando con las y los familiares, yo he estado personalmente en 2 ocasiones con las personas lesionadas y les puedo decir que ahí el gobierno está dando todo el acompañamiento necesario. Esos estarán anunciando la siguiente semana. Nosotros estamos en una revisión profunda. Tuvimos esta mañana junta también de jefatura de gabinete y pues no hay nada más que anunciar algo, hay que hacer una revisión. Sería muy irresponsable de mi parte decirles cuáles van a ser los mecanismos exactos si no ha terminado el proceso de revisión de los equipos.